Bienvenidos a la sección número 15 de la materia Normas Básicas de Interpretación Bíblica. Ha pasado algún tiempo desde la sección 14, aproximadamente mes y medio que tenemos de no mirarnos, pero alabamos al Señor por darnos otra oportunidad más para continuar con esta serie de estudios. Continuando con la clase, ¿qué es el tipo entonces? ¿Qué es el tipo? El tipo es una figura de algo que ha sido preparado por Dios de antemano para configurar o representar una realidad espiritual futura. ¿Captamos? Voy a repetir el concepto. El tipo es una figura de algo que ha sido preparado por Dios de antemano para configurar o representar una realidad espiritual futura. De todas formas, recuerden que la idea es que este material esté siendo preparado también en PDF para que no solo tengan el video, sino que puedan repasar el material por escrito. De este hemos podido preparar algunas, las últimas secciones todavía están pendientes, pero la idea es irlas subiendo a la página para que las tengan también. Este tipo puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser un objeto, puede ser un oficio, una institución o un suceso. El tipo es algo preparado por Dios y no solo una ilustración apropiada para que esté allí y no más. No, no, tiene un propósito muy amplio. Algunos de estos tipos son profundos en su significado. A algunos de ellos no les podemos tocar el fondo. Van a verlo. Otros son más fáciles de ver su cumplimiento en el antitipo. Algunos se complica un poquito más. Pero bueno. Bien. Después de varias definiciones de tipología y tipo, nos corresponde ahora indagar respecto a la base bíblica para el principio hermenéutico de los tipos o la tipología. No olvidemos que todo principio hermenéutico alusivo a la Biblia debe surgir de las mismas escrituras. ¿Recuerdan? Ese era un principio en sí, hermenéutico. Siendo así las cosas, ¿qué base bíblica hay para la tipología? ¿Usaron los escritores bíblicos este principio hermenéutico? En el Nuevo Testamento, Pablo usa la palabra a menudo para referirse a un patrón o un ejemplo. Algunos ejemplos bíblicos del uso de este principio. ¿Qué vamos a ver? Algunos ejemplos bíblicos de el uso del principio hermenéutico de la tipología por los propios escritores bíblicos. ¿Ok? Y el punto aquí es que para que sea un principio hermenéutico esto, tiene que surgir de la Biblia. ¿Utilizaron los escritores bíblicos este principio de la tipología? Sí. Algunos ejemplos. 1 Corintios 10:6. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hay cosas que sucedieron como ejemplo, para que aprendamos nosotros. La alusión aquí es al pueblo de Israel en su desobediencia y rebeldía hacia Dios. Israel, como
un tipo, en este caso un tipo negativo, cuyo ejemplo no debe ser seguido por el nuevo Israel de Dios. Aquí el tipo lo componen personas. ¿Okay? Recuerden que dijimos que hay varios tipos. Personas, ¿qué más? Cosas, Cosas, lugares, objetos, lugares, un sistema podría ser un sistema, instituciones, eventos, lo mencionamos. Bueno, en este caso, 1 Corintios 16, el tipo lo componen personas. El Israel antiguo y rebelde. Y el antitipo vendría a ser la iglesia cristiana. Vamos captando. El propósito del tipo utilizado aquí es en sentido negativo. Es decir, un mal ejemplo que no debe ser seguido o copiado. Pero es un tipo. El término ha sido traducido aquí como ejemplo o ejemplos del griego tupoi, tupoi, que corresponde al vocablo griego Strom, de la lista Strom 5179. Pero aquí tenemos el término, ¿lo ven? Como si lo usan los escritores bíblicos. Donde leemos más, estas cosas sucedieron como ejemplos, lo que dice el texto griego es como tupoi, como tipos. Otro ejemplo, 1 Corintios 10:11. 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí el vocablo utilizado es el mismo, tupoi, traducido como ejemplo, igual que en el 10:6. Aquí Israel antiguo es el tipo. Otra vez, estamos en el mismo contexto de 1 Corintios 10. Y nosotros, en referencia a los cristianos, que venimos a ser en este caso el antitipo. ¿Vamos captando? ¿Sí? Este principio no es complicado. Les decía que hay algunos tipos complicados en su interpretación, pero el principio en sí de la tipología no es complicado entenderlo, es fácil. Es más fácil que otros principios hermenéuticos que tienen cierta complicación. Otro ejemplo, Romanos 5:14, Romanos 5:14. Romanos 5:14. No tengo aquí el texto. Alguien puede. Oh, aquí está. Gracias. Romanos 5:14 dice: No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Gracias, Daniel. El término tupos encuentra su función histórica o profética más plena aquí en Romanos 5:14, donde Adán es figura del que había de venir. ¿Quién es este? Cristo. Ah, un personaje histórico es Adán, en este caso, que hace de anteproyecto profético ante el que se erigirá el correspondiente antitipo a manera de o a modo de paralelo o contraste, en este caso. El texto dice en Romanos 15:14b, 5:14. La segunda parte del verso, Adán, el cual es, ¿qué cosa?
figura del que había de venir. ¿Sí? Aquí se ha traducido figura del término tipos o tupos. Lo van a encontrar en las dos formas. Y de aquí surge la teología de los dos Adanes. ¿Han leído de eso? Seguro que sí, los dos Adanes. Algunos ejemplos de tipos, sin que se haga uso del vocablo tipos o tupos. ¿Sí? También hay varios ejemplos donde no se usa el término, pero es un tipo de lo que se está hablando. Primera de Juan, o más bien Juan, el Evangelio, Juan 3, 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. De paso, este tipo lo vamos a ver más detalladamente un poquito más adelante, creo que hoy mismo, si nos da el tiempo. En este caso tenemos el uso de la tipología por parte de nuestro Señor. Recuerden que estamos viendo evidencias bíblicas del uso de la tipología. Vimos de Pablo, ahora vamos a ver a nuestro Señor haciendo uso de la tipología. Lo que quiero sentar aquí es que es un principio bíblico, como todos los demás. Nadie lo puede inventar. Tiene que estar en la Biblia, si no, no es un principio que deba usarse para interpretar la Biblia. Aquí lo tenemos, decía, utilizado por nuestro Señor. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este caso, Jesús señala dos semejanzas. Uno, el levantamiento de la serpiente con el levantamiento de sí mismo. ¿Okay? Dos, la vida para los que responden al objeto levantado. Dice Jesús, así como allá, eso producía vida, aquí igual, al que mire al Hijo del Hombre que sea levantado, también eso le producirá vida. Él usa dos semejanzas. Aquí hay tipo y antitipo, pero no se usa el término tipo. Entonces también lo hay sin que se use el término. Así es que, entonces, a través del principio hermenéutico de la tipología, sabemos que esta se basa en la suposición de que hay un modelo en la obra de Dios a través de la historia de la salvación. Eso se da por supuesto. Dios prefiguró su obra redentora en el Antiguo Testamento y la cumplió en el Nuevo. En el Antiguo hay sombras de cosas que debieran ser más plenamente reveladas en el Nuevo. Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, por ejemplo, demostraron a los creyentes del Antiguo Testamento la necesidad de una expiación por sus pecados. Estas ceremonias señalaron hacia el perfecto sacrificio hecho en Cristo. La prefiguración es llamada entonces tipo. Recuerden, estamos en tipos para los que no se utiliza necesariamente el término, pero que lo son. Y el cumplimiento se llama antitipo. ¿Ok? Acá. En relación a este tipo que tenemos acá de la serpiente, bueno, el texto de la serpiente, o el episodio de la serpiente, el tipo está en el hecho del levantamiento del objeto o en la serpiente en sí. O sea, podríamos decir que la serpiente es tipo de Cristo, o en el hecho de levantar la serpiente, ese hecho es el tipo. El hecho que, digamos, en el hecho y no en propiamente en la figura. El instrumento, ajá, la figura. Las dos cosas. Les decía que este tipo, por ser, según algunos estudiosos de la Biblia, prácticamente el tipo más... En donde se ve en la forma más palpable la tipología, ese evento, casi que es el más
sobresaliente es la palabra. Vamos a verlo dentro de poco, ya para ver cómo aplicar algunos de los principios hermenéuticos que hasta aquí hemos visto, incluido el de la tipología, en una especie de exégesis, vaya, para que podamos ir viendo cómo ir aplicando ya esto. Entonces hemos escogido el de la serpiente del desierto. Allí vamos a ver eso y vamos a comprobar cómo las dos cosas, tanto el acto de levantar la serpiente como la figura misma en sí. Por ejemplo, ¿por qué no le dijo Dios a Moisés, hazte un cordero de bronce y ponlo sobre algo ahí arriba? ¿Por qué serpiente? ¿Sí? Sí, las dos cosas son importantes. No solo el levantamiento, sino lo que fue levantado. Y hay cosas allí preciosas. Y en ese detalle van a descubrir también lo que ya les mencionaba. Hay algunos puntos a los que no les podemos llegar al fondo. Pero están allí para impresionarnos de lo profundo que es la Escritura. Y habrá cosas que podemos rascarle ahí un poco, pero no quedarán ahí hasta que nos los explique el Señor. Cuando estemos con Él, si es que lo podremos entender, esos detalles. Pero sí hay suficientes lecciones espirituales para aprender, para que crezcamos. Lo digo porque hay textos, como por ejemplo, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Juan lo identifica como Cristo, ya que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis identifica a la serpiente como el diablo, Satanás. O sea, son tipos directos que simbolizan eso. Uh-huh. No vamos a encontrar quizás el cordero simbolizando otra cosa que no sea Cristo. Todos hablamos de un cordero. El mismo Apocalipsis, en la reunión que va a tener el cordero, sabemos que es Cristo, que es Jesús. Pero ni tampoco encontramos específicamente, abiertamente, en algún texto que diga la serpiente, que también puede ser Cristo, ya, sino que se deduce por el acontecimiento este. Ya, es una forma de tipología bastante interesante, quizás se podría decir, porque no se relaciona de una forma directa. Más bien, hay ciertas cosas allí encontradas un poco extrañas. Porque una serpiente, ¿qué símbolo de quién? Del diablo y del pecado. Pero ya les di la clave. Para representar a Cristo. ¿Sí? Lo veremos ahí, cuando veamos ese ya como un ejemplo más formal. Ah. En el caso de Juan 3, 14 y 15... Nuestro Señor hace uso de la tipología utilizando la herramienta literaria llamada símil, que consiste en la comparación entre dos cosas. ¿Ya? Él no usa el término tipo o tupos, no lo usa, pero usa una figura literaria que se llama símil, que consiste en la comparación entre dos cosas. Comparar expresamente una cosa con otra para dar idea viva y eficaz de una de ellas. Eso es un símil. Y es el que Jesús usa aquí. ¿Por qué? ¿Dónde está el símil ahí? ¿Cómo? ¿Así como? O más bien, como Moisés levantó. ¿Qué? Él está usando una figura literaria, pero en esa forma está haciendo uso de la tipología. Como fue allá, así será conmigo. Otro ejemplo de tipología utilizado por Jesús, haciendo uso igual de la figura literaria del símil. Mateo 24, 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, ¿ven? Mas como, ahí está el uso de esa figura,
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también. ¿Ven? ¿Cómo? Así será también. Aquí está, tipo, antitipo. La venida del Hijo del Hombre. Un tercer ejemplo, Mateo 12:40. Aquí es entre Jonás y Jesús. ¿Cuál es el tipo? Jonás. No le voy a preguntar cuál es el antitipo, ¿verdad? Muy fácil. Ah, estos ejemplos, entre muchos, del uso de la tipología en el Nuevo Testamento. Bueno, de paso, el de Jonás y Jesús no lo leímos. Yo lo estoy citando nomás, pero es así como estuvo Jonás en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará. ¿Ok? ¿Cómo? Así. Como fue allá, será en mi caso. Les decía que estos ejemplos, entre muchos otros, del uso de la tipología en el Nuevo Testamento, tienen mucha importancia en el campo de la hermenéutica, que es la materia que estamos viendo. Esto porque hay algunos estudiosos de renombre que niegan que tal principio hermenéutico tenga base bíblica. No sé por qué lo hacen, como si nunca hubieran leído la Biblia. Y lo señalan como interpretación forzada e inaceptable. Repito, no sé por qué hacen eso. Y algunos de ellos son estudiosos de renombre. No sé qué hacen con todo este tipo de textos entonces. Si son los mismos escritores bíblicos, incluido nuestro propio Señor, el que hace uso de la tipología. Bueno, allá ellos con su posición y su problema. Pero como podemos ver, la tipología tiene una base lógica en la unidad esencial entre la teología del Antiguo y del Nuevo Testamento. Lo que hace es unirlos. Ambas son comparables a dos ríos paralelos, unidos entre sí por canales. Esos canales son los tipos. La similitud básica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y el uso que en el segundo se hace del primero explican la validez bíblica de la tipología. ¿Estamos claros ahí? Hay base en la Biblia definitivamente para utilizar la tipología. Bien, entremos ahora en características de un tipo. Características de un tipo. A fin de tener una idea correcta de esta área de la hermenéutica y para hacer un uso adecuado de la misma, se vuelve fundamental, de mucha importancia, conocer las características esenciales que identifican a un tipo. A fin de poder descubrirlos, identificarlos correctamente y disfrutar sus enseñanzas en el estudio de las Escrituras. Para todo eso necesitamos saber cómo identificar un tipo, qué lo caracteriza. Porque ahí vamos a descubrir también, por rebote, que no es un tipo, para que no lo confundamos, porque muchos lo hacen. Aquí y se nos fue el tiempo, ¿verdad? En relación a esto de algunos teólogos de interpretación forzada, si fuese como ellos dicen, interpretación forzada, sería prácticamente hacer esto contrario a lo último que usted mencionó, de no saber cómo identificarlo y hacer que montar que todo lo que está allá buscarle algún antitipo. Eso sería como forzarlo a que todo tiene que ser de forma
simbólica, que tiene que ser algún tipo. Sí, pero entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si elimináramos la tipología? Esa forma, o sea, ¿cómo lo interpretarían ellos? O sea, ¿cómo lo interpretan ellos? ¿Cómo explican todos esos textos que se asocian sin siquiera uno, y solo leyéndolos? Por la naturaleza misma de los textos se entrelazan entre sí como tipo y antitipo. Ellos mismos, al solo leerlos. Usted lee Juan como Moisés levantó la serpiente, y ya ha leído Números. Ah, ahora entiendo por qué se levantó la serpiente. Es que representaba a Cristo. Pero, ¿de dónde está sacando usted eso? La misma Biblia se lo está diciendo. ¿O serán que ellos pensarán que son hechos coincidenciales? Muy posiblemente. Y algunos que se inclinan por esa línea son también los que dudan de la inspiración en sí de la Biblia. ¿Ya? Que a veces no lo dicen directamente, pero en este tipo de formas de expresión lo dan a entender. Porque si no, habría una cantidad de textos bíblicos que no tienen explicación. ¿O para qué? ¿Para qué se dio ese levantamiento de la serpiente en el desierto si no tenía ningún cumplimiento en Cristo? Fue casualidad que a Cristo también se lo levantara en la cruz. ¿Ya? ¿Y qué hacemos entonces con las palabras de él mismo? Esto es en cumplimiento de aquello que pasó allá. ¿Ya? Es negar la propia autoridad del Señor explicando la Biblia, él mismo. Bueno, características de un tipo. Los miramos en la próxima sección.